Sigo con el segundo vídeo dedicado a la cafetera. Después de haber probado descalcificar desde el orificio de entrada de agua, la misma ha seguido dando el mismo fallo. Ha mejorado ligeramente el sonido de la bomba. Se ve que la bomba intentaba impulsar agua, pero no podía. He desmontado los laterales con la herramienta que ya os he mostrado en vídeos anteriores, la herramienta específica para los tornillos ovalados que lleva la cafetera. Y nada, lo que he localizado en el lateral izquierdo, vista la máquina desde el frontal, es que los tubos están totalmente petrificados. La cal, tal como vemos, está atascando completamente los tubos de entrada a la bomba. Incluso el orificio de la bomba está también atascado. Por lo tanto, voy a limpiar totalmente tanto el tubo de entrada desde el orificio lateral hasta el caudalímetro, la salida del caudalímetro hasta la entrada de la bomba. Iré limpiando orificio a orificio, ya que aparentemente después de la bomba de agua aparenta como que la pequeña tubería está en buen estado, como que no está llena de cal. Por lo tanto, lo dicho, voy a ir limpiando los dos tubos, desatascando completamente el atasco que hay de cal y a ver si consigo que la misma funcione adecuadamente. Ya os comento al final del vídeo cómo ha ido, si no, pues daremos paso a un tercer vídeo.